trabajo lleva por título La imagen corporal en el niño preescolar a través de la música como técnica de intermediación. Para obtener el grado de maestría en psicomotricidad por excelencia académica, presenta la licenciada en pedagogía María Teresa Jiménez Casas. Bueno, comienzo a platicarles. Este tema surge a partir de mi experiencia laboral en un jardín de niños, en donde, gracias a la formación que me brinda el CIES como psicomotricista, comienzo a cambiar mi forma de escuchar y de mirar a los niños a través, primero yo lo hacía a través del lenguaje oral, solamente escuchando a cada uno de ellos. Comienzo a aprender que también a partir del cuerpo y el movimiento se puede escuchar y saber cómo están los niños. Entonces, a partir de su movimiento, comienzo a observar lo que es cómo caminan, cómo corren, cómo saltan, cómo juegan, la manera en cómo ellos se van relacionando con los otros. Y esto me lleva a observar más sus posturas corporales, su tono muscular y su gesto. Con ello, yo voy observando que estos pequeños cuerpos de preescolar les cuesta mucho trabajo el expresar a través de la palabra sus emociones. Aún no son capaces de decir cómo se sienten o qué es lo que sienten. Por lo que es importante como docentes, es donde me doy cuenta que es importante leer esos cuerpos para también poder ayudarlos de otra manera, a través de mi observación. Y ahí yo comienzo a ver justamente que estos niños, la mayoría de ellos, aún no se reconocen a sí mismos. Y los veo desde su entrada al jardín, en su caminar, en sus posturas, en sus miedos que tienen al entrar al salón, en sus angustias. Muchos de ellos llegan, se sientan únicamente y les cuesta mucho trabajo el relacionarse con los otros y el tener movimiento, ¿no? El moverse, prefieren estar solo sentados en una silla. También por el otro lado existen niños que no solo que les cuesta trabajo el controlar su cuerpo y no saben qué pasa, ¿no? Pero andan saltando, brincando, van de aquí para allá. Y bueno, esa parte también me permite observar e ir viendo qué poder hacer por ellos, ¿no? Y ahora creo que un tema más delicado que se está dando también, de repente hay niños que llegan como que identificados con un personaje de caricaturas o de juegos de videos, ¿no? Y en el que hasta se ve su manera de correr, que su postura al correr es ya con las manos hacia atrás, de la cabeza hacia adelante. Y bueno, es toda esa parte a mí me va causando ya ruido con esta formación ya de psicomotricista. Y bueno, me doy cuenta que una de las consecuencias de todo esto es la dinámica familiar actual, en donde los niños se quedan a cargo de otras personas y quienes para tratar de entretenerlos simplemente los conectan, ya sea un televisor, a una pantalla, a un celular. Entonces, lo que es provocando con ello que no tengan ninguna interacción, ya sea con padres, con familias, con otras personas que están a su alrededor o hasta con los mismos objetos que pueden ellos estar jugando y que se acaba esa interacción. Y creo que con la situación que acabamos de pasar, llamada pandemia, creo que se acrecentó todavía más esta situación, ya que los niños tuvieron que vivir un encierro en el cual pues fueron privados de todo movimiento, ¿no? Y lamentablemente, pues sí, sin querer, tenían que estar en casa y pues más conectados a una de estas pantallas. Entonces, fueron privados de este movimiento. Y bueno, ahora nosotros lo vemos como docentes en la escuela, al entrevistar a los padres, una de las preguntas que se les hace al inicio del ciclo escolar es cuánto tiempo pasan como padres con los niños. Bueno, sus respuestas es así como que lo piensan por minutos
y media hora a una hora, ¿no? Entonces ahí también se ve que no hay mucha interacción con los padres ni con la familia. Y otra de las preguntas que se les hacemos, que se les hace en esta encuesta, es cuánto tiempo pasa el niño frente a una pantalla. Y bueno, ahí las respuestas son rapidísimas y sus respuestas son de 3 a 4 horas. Entonces, sí es realmente el que están los niños perdidos frente al televisor y con nulas posibilidades de movimiento. Tomo a Daniel Calmes, en su libro de Fugas, él menciona, hace apenas unas décadas, preguntarle a un niño por sus juegos predilectos implicaba el despliegue de un inventario en el cual se privilegiaban los juegos donde el cuerpo y el movimiento tenían un protagonismo esencial. En la actualidad, sus respuestas son con características inversas. Juegos en los que la presencia del cuerpo y los desplazamientos son secundarios y el objeto pasa a ocupar un lugar protagónico. Y bueno, es claramente lo que estamos viendo justo en las escuelas, ¿no? Que efectivamente los niños están pasando de los juegos en los que se les permitía el movimiento y tener mayores aprendizajes con ello a cambiarlos por sentarse frente a un televisor. Y bueno, todo esto está trayendo consecuencias bastante graves y una de ellas es justamente el desconocimiento de su imagen corporal. Imagen corporal que muchas veces desde nosotros como docentes la confundimos con esquema corporal. Creemos que son el mismo concepto. Entonces, generalmente como docentes nos dedicamos únicamente a trabajar en el niño que reconozca en su cuerpo cada una de las partes del cuerpo. Lo llevamos a través de actividades, de juegos, de cantos y que el niño se dibuje, ¿no? Para ver qué tanto ya se esté identificando cada una de las partes de su cuerpo. Siendo que imagen corporal también es una parte muy importante que está formada en nuestro cuerpo y que está formada por huellas llenas de emociones, quienes nos van a decir quiénes somos, es decir, nos van a dar una identidad. Y justo para que nuestro cuerpo o el cuerpo tenga una comunicación con el otro y los objetos que lo rodean, requiere de que la imagen corporal y el esquema corporal estén realmente entrelazados. Yo considero justamente que la etapa preescolar es un buen momento para retomar el proceso de desarrollo en el niño y ayudarlo a reconstruir su imagen corporal. En esta etapa, justamente el juego y el movimiento son primordiales para que el niño pueda adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes. En donde a partir de actividades sensoriomotrices, el niño experimente, explore, elabore juegos simbólicos y de imitación. Y bueno, la psicomotricidad es una gran opción para trabajar con el niño preescolar, ya que se enfoca en el movimiento para lograr el desarrollo global del niño a nivel motriz, cognitivo, afectivo y social. Y bueno, aquí utilizaríamos la música como un puente en donde le brinde al niño esas experiencias de canto, escucha, movimiento, que le generen sensaciones que lo lleven a representar esas situaciones vividas que ha tenido. Y con ello, representándolas con su propio cuerpo, y así lo lleva a que se redescubra y se conecte nuevamente con su imagen corporal. Para que suceda esto, vamos a utilizar 3 elementos de la música, que va a ser el sonido, el ritmo y la armonía. El sonido, porque a través de sus vibraciones, va a provocar en el niño sensaciones y emociones que lo lleven justamente a recuerdos de situaciones que el niño ha vivido y que le traigan a su memoria justamente olores, sabores, de hecho hasta estados de ánimo.
Bueno, el ritmo lo traemos cada uno ya en nuestro cuerpo y en nuestro movimiento lo vamos a ir generando a través de diferentes ritmos, ya sea lentos o rápidos. Y bueno, la armonía va a ser justamente esta unión entre sonido y ritmo, que le van a dar un orden y una estructura al cuerpo, y así con ello le van a dar mayor equilibrio. Bueno, yo aquí utilizo la música, podemos ocupar canciones infantiles, ya que son como que muy... Las canciones infantiles siempre las hemos escuchado desde niños, entonces, desde que nacimos. Entonces, es un buen momento para continuar utilizándola y poder traer vivencias, experiencias a los niños. Y música clásica de Mozart, porque, bueno, estudios mencionan que estimula áreas del cerebro, favoreciendo el desarrollo motor y que proporciona sensaciones de alegría. Pero bueno, tampoco nos podemos cerrar solamente a este tipo de música, ya que si estamos hablando de que se trata de generar o traer los recuerdos, experiencias de los niños, también podemos utilizar diferentes géneros de música en donde se le pregunte al niño qué tipo de música te gusta y también ponérsela. Justamente para ayudarlo a que traiga esos recuerdos y esas vivencias nuevamente. Para trabajar esto también se puede darles materiales, ya sea aros, pelotas, cajas, telas, todo esto con el fin de ayudar al niño a que continúe imaginando y creando. Lo que se trata es de darle al niño la posibilidad de que se vuelva a mover de manera espontánea por los espacios que él desee y que él pueda correr, caminar, incluso hasta llegar y acostarse. Para que él comience nuevamente a que genere esas emociones con la música. Y de esta manera estaremos reafirmando así su representación de sí mismo de manera más segura, brindándole nuevamente su capacidad de expresión y de comunicación. Y bueno, con todo este trabajo, al trabajar con el niño a través de la música, se estaría generando que el niño descubra su cuerpo y el placer que generan las sensaciones en cada uno de sus movimientos. Una afirmación de su imagen corporal, una formación del esquema corporal, mejorar su postura corporal, un mejor dominio del espacio frente al propio cuerpo y a los objetos, mejor comunicación, mejora su confianza y seguridad y también que adquiera mayores aprendizajes. Y bueno, cierro con esta frase que me gusta de Diego Shapira, que dice: nuestra historia también es una historia de sonidos, de canciones, de música y de elementos musicales que reconstruimos y reconocemos en la música. Y pues muchas gracias al CIES y a todos que están aquí acompañándome. Pues nada más agradecerle mucho a usted, doctora Rabadán, y al doctor Ayala por esta oportunidad que pues me dieron en el CIES, y bueno, a todos los profesores del CIES que realmente estén muy comprometidos y realmente siempre nos dieron estas bases, ¿no? Para sentirnos muy seguros y llevar a cabo ahora sí que nuestra formación de psicomotricistas. Y pues en general, porque también todos los que trabajan en el CIES siempre estaban ayudándonos y siempre están al pendiente de todo, ¿no? Entonces, por eso les decía, pues esta gran familia, y muchas gracias por dejarme pertenecer a ustedes.